Bienvenidos a mi canal de YouTube, bienvenidos a esta nueva clase de entrenamiento funcional nivel especial, ¿eh? Y para hoy, miren lo que tengo aquí, solamente necesitamos una silla, ¿eh? Por supuesto, seguimos buscando algo que haya en casa que podamos utilizar para entrenar, ¿eh? Así que no hay excusa. Pero antes de empezar, les quiero recordar que visiten mi página web www.atfuncionalyestretching.com.ar y acceder desde allí a varios contenidos, ya sean Facebook, Instagram o también aquí mismo en mi canal de YouTube, donde pueden buscar más clases de entrenamiento funcional y también clases de stretching, ¿sí? Muy bien, seguimos con lo que preparamos para hoy, un circuito de 6 ejercicios que vamos a hacer con este elemento, ¿eh? Busquen una silla que sea resistente, que soporte obviamente el peso del propio cuerpo, ¿sí? Y también que no se deslice, ¿sí? Algún elemento por debajo que la silla no resbale, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar con una entrada en calor, después hacemos el circuito de 4 vueltas, de 6 ejercicios como les dije antes, y al final vamos a elongar, así que quédense toda la clase, ¿eh? No hagan solamente una parte. Muy bien, vamos a empezar con la entrada en calor. Vamos a colocar las dos manos por el frente. Vamos a mover todos los dedos de las manos. Como si tocáramos el piano. Muy bien, relajamos las manos y empezamos a dibujar círculos hacia un lado. Cambio, hacia el otro lado. Y ahora vamos a sacudir las manos, soltando, soltando, soltando. Bien, detenemos y dejamos las manos al frente con las palmas hacia abajo. Y hacemos bien redondo, una vez con cada brazo, círculos hacia atrás, llevando la mano bien hacia arriba, rozando la oreja con el brazo cada vez que vamos hacia arriba y atrás. Y ahora lo vamos a realizar en sentido contrario, ahí, de atrás hacia adelante, simulando la brazada de crawl. Bien, detenemos el movimiento y ahora empezamos a balancear los brazos, uno para adelante y el otro para atrás, bien suelto, bien suelto, y acompaño con una leve torsión del tronco, ¿sí? Cada vez que un brazo va hacia adelante, el otro va al mismo tiempo hacia atrás. Bien, vamos deteniendo el movimiento suavemente, sin parar de golpe. Detenemos el movimiento y ahora bajamos y vamos a la parte de la cadera. Empezamos a realizar movimientos circulares. También vamos a realizar una pequeña preparación para los ejercicios, ¿eh? Que vamos a hacer con solamente una silla. Círculos hacia el otro lado. Vamos a colocar las dos manos al costado del cuerpo y realizamos unas inclinaciones hacia los laterales, acercando la mano a la parte lateral de la rodilla. Los brazos pegados al cuerpo se deslizan sobre las piernas. La cabeza acompaña el movimiento. Respiración normal, detenemos de un costado, vamos a elevar un brazo bien extendido al lado contrario, con la palma mirando hacia el frente, cerramos y abrimos el puño, aprieten con fuerza y estiren los dedos, cambio, bajo lentamente este brazo, inclino hacia el otro costado, elevamos el otro brazo por encima de la cabeza hacia el lado contrario, palma de la mano abierta, cerramos y abrimos el puño. Aprieto con fuerza, estiro bien los dedos. Volvemos. Y ahora acercamos un poco los pies, bajamos las manos por encima de las rodillas y empezamos a realizar círculos hacia afuera. Círculos hacia adentro. Vamos a juntar los pies pegados, ¿eh? Nuevamente las manos en las rodillas y ahora realizamos con las dos rodillas el círculo en el mismo sentido.
Cambio al otro lado. Bien, detenemos el movimiento, separamos un poco las piernas, manos al frente, hacemos levemente sentadilla y vamos incrementando la flexión en cada repetición, cada vez un poco más abajo, un poco más abajo, un poco más abajo, un poco más abajo, nos detenemos abajo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, estiro las piernas, relajo los brazos, vamos a cruzarlos de esta forma y empezamos a llevar el tronco hacia abajo, dejando los codos apuntando hacia el suelo. Bajamos lentamente, dejen caer el cuerpo, fíjense que los pies estén paralelos, piernas abiertas. Vamos a soltar las manos apoyadas en el piso, caminamos hacia una pierna, nos tomamos con las dos manos de donde puedan y llevan el pecho hacia el muslo. Cabeza alineada con el torso, inhalamos y exhalamos estirando la parte posterior de la pierna. Vamos caminando con las manos despacio hacia la otra pierna, se toman de atrás de donde puedan y llevan el pecho hacia el muslo. Volvemos lentamente hacia el medio y ahora vamos a empezar a juntar los pies con un movimiento de talón punta. Una vez que los pies están juntos, soltamos los brazos y empezamos a balancearlos por afuera de los pies. Nos miramos la punta de los pies, dejamos caer el torso, vamos deteniendo el movimiento. Lentamente sigo mirando hacia abajo, flexiono levemente las rodillas y empiezo a subir de a poco, rozando las manos en las piernas, rodillas, muslos, sigo mirando hacia abajo, voy a estirar piernas, elevar el torso y por último la cabeza. Vamos ahora a elongar la parte anterior de las piernas, vamos a utilizar la silla como apoyo, nos vamos a tomar del empeine, llevamos talón hacia atrás. Cambiamos de pierna. Muy bien, y para ir terminando la entrada en calor, apoyamos el talón sobre la silla, los dedos mirando hacia arriba, con las dos manos lentamente descendemos el torso, llevamos las manos hacia los pies, hacia el pie, y se toman de donde puedan, ¿eh? Traten de que las dos piernas estén extendidas, bajo el pecho, me miro como referencia el pie, volvemos, cambiamos de pierna, lo mismo con la otra, apoyamos el talón, los dedos mirando hacia arriba, bajamos con las dos manos hasta donde puedan, se toman, llevan el pecho hacia abajo, no la cara, la vista, mira el pie que está adelante. Fíjense que las dos piernas estén extendidas. Volvemos lentamente y completamos la entrada de calor con unos movimientos de rodilla y cadera, haciendo círculos hacia afuera, una vez con cada pierna. Círculos hacia adentro. Y para terminar en el lugar hacemos un repiqueteo corto, 10 segundos, va, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, ahí está. Ahí elevamos un poco el ritmo cardíaco, completamos la entrada de calor, a tomar un poco de agua, siempre tengan el agua a mano, preparamos el cronómetro y comenzamos con los 6 ejercicios. Primero les voy a mostrar con qué ejercicios empezamos y en cada pausa les voy mostrando cómo seguimos. Para comenzar, nos vamos a sentar en la silla, este va a ser el primer ejercicio, Atención, vamos a extender una pierna al frente, me voy a parar
me puedo ayudar con las manos o más difícil impulsándome con el cuerpo, ¿eh? Voy a empezar con las manos, me ayudo, me paro, llevo la pierna hacia afuera, hacia adelante y me siento despacio. Cambiamos de pierna, la otra, arriba, estiro, me empujo hacia arriba, me paro, llevo la pierna hacia afuera, vuelvo hacia el frente y me siento despacio. Ese va a ser el primer ejercicio. ¿Están listos? Muy bien. Se larga el circuito. Sentados. ¿Listos? Va. Arriba me paro. Patada hacia afuera. Patada al frente. Me siento despacio. Vamos con la otra pierna. Me paro. Patada hacia afuera. Al frente. Y siéntense lo más despacio que puedan. Recuerden que se pueden ayudar con las manos para pararse, ¿eh? No para sentarse. Para sentarse, manos al frente. Sientan el peso del cuerpo, ¿eh? Ahí, vamos. Arriba. Patada. Al frente. Bajamos despacio. Cambiamos de pierna. Es una vez con cada pierna. Siempre alternado, ¿eh? Bajo despacio. Ahí va. Arriba. Pateo. Ya va a terminar. Bajo despacio. Bien. Nos quedamos en la silla sentados. Vamos a apoyar las dos manos, ¿eh? Acá. Por delante. Que los dedos se agarren de la silla por delante. Vamos a despegar el cuerpo. Pongan las piernas bastante adelante. La cola separada de la silla. Brazos extendidos. Vamos a empezar con el segundo ejercicio. Elevo una pierna. Flexión de brazos bajando la cola al piso. Empujo hacia arriba. Apoyo. Cambio. Siempre hay una pierna apoyada y la otra elevada, ¿eh? Apunten con el talón hacia adelante. Ahí. Cada uno baja hasta donde pueda. Si les cuestan, bajan corto. Si no les cuestan, bajan más. Y si les cuesta mucho, lo hacen con los dos pies apoyados, ¿eh? Ahí tienen tres opciones. Una, ¿sí? Dos más cortita. Y tres, la más, ¿eh? Accesible es bajando sin elevar las piernas. Con las tres, fortalecemos el músculo tríceps. Bien, última. Tiempo. Nos vamos a sentar en la silla nuevamente. Relajen un poco los brazos. Van a sentir acá, ¿eh? Trabajo y también un poco el esfuerzo en las muñecas. Trabajo para abdomen. Nos tomamos nuevamente de los costados de la silla. Los glúteos levemente para hacia adelante, la espalda apoyada. Despego rodilla al pecho. Estiro, flexiono, bajo y apoyo. Nuevamente, rodilla al pecho. Estiro piernas, flexiono, apoyo. Rodilla al pecho, estiro piernas, flexiono. Toco el piso y descargo. Ahí descanso un segundo. Si se cansan mucho, pueden descansar un poco más. Y si quieren más exigencia, no toquen los pies en el piso. Ahí, sin apoyar. Ahí aumenta bastante la exigencia. Eso. Hay fuerte trabajo del abdomen, también de los brazos, ¿eh? Para sostener el cuerpo. Última. Tiempo. Muy bien. Nos paramos de la silla, ya se viene el cuarto, ¿eh? Vamos a trabajar una pierna cada vuelta. Vamos a empezar con pierna derecha, voy a colocar la izquierda, acá apoyada, ¿eh? La derecha bastante adelante. Tenemos que lograr una flexión de 90 grados. Paso, brazos al frente, ¿listos? Va, flexiono y arriba. Flexiono, arriba, ¿eh? Espalda erguida, no se vayan para adelante. Fíjense que esta pierna se flexione casi como un ángulo recto, ¿eh? Ahí. Bien. Una vuelta a cada pierna, recuerden. Estamos ahora con pierna derecha. Y en la segunda vuelta lo haremos con izquierda. Ahí va. Inhalo y exhalo. Normalmente. No. Pierna en la postura. Una más. Bien, descendemos la pierna. Se viene el quinto ejercicio. Atención, ¿eh? Las manos van al piso ahora. Separen las piernas por afuera de la silla. Me voy al piso. Un poco más ancho que el ancho de los hombros. Los pies por afuera de la silla. Atención. Respiro profundo. ¿Preparados? Va. Elevo una pierna. Elevo otra. Y ahí hago una flexión de brazos. Y ahora desciendo. Una, desciendo la otra. Otra vez. Pierna arriba. La otra. Flexión, bajo una, bajo la otra. ¿Eh? Ahí va. Si les cuesta mucho hacer la flexión, no la hagan. Hacen este movimiento y bajan. ¿Eh? Ahí. Esa es otra opción para los que les cuesta por ahí hacer una flexión desde esta postura que es mucho más difícil.
Y si no, también la pueden hacer más corta. Levemente flexión de brazos y estiramos. Ahí. Ustedes regulan el nivel. Última. Muy bien, tiempo. Y para hacer este ejercicio voy a mover la silla. La voy a colocar acá, en el medio. Porque vamos a hacer círculos, Nos ponemos delante de la silla. Respiramos profundo. Atención, Vamos a desplazarnos bastante. Hacemos en el lugar un repiqueteo. Y nos vamos haciendo un giro completo. Siempre mirando hacia adelante. Ahí, ahí, eso. Una vez para cada lado. Repiqueteo corto y me desplazo. Bien, bien ahí. Fíjense que en poco espacio podemos ejercitarnos perfectamente. Inclusive utilizando algo tan sencillo que hay en casa como una silla. Así que vamos, vamos, vamos. No hay excusas. Hay que moverse. Trabajamos todo el cuerpo. Última. Tiempo. Muy bien. Yo les pido que no se sienten para descansar. Recupérense de pie, caminando. Si necesitan sentarse, háganlo. Pero prefiero que lo hagan de pie. Una recuperación un poco más activa, ¿sí? Caminando, obviamente vamos a tomar agua. Primero voy a acomodar la silla en la posición para que no se desplace. Ahí, para comenzar la segunda vuelta. Nos quedan 30 segundos. Aprovechen para hidratarse. ¿Recuerdan ya los ejercicios? Bien. Lo vamos a ir repasando, Nos vamos a preparar para comenzar en 10 segundos la segunda vuelta. Nos sentamos. Ahora sí. Nos sentamos para prepararnos, ¿Se acuerdan cómo veníamos? Acuérdense, con manos o sin manos. Ustedes eligen. ¿Listos? Pa. Me paro. Pateo hacia afuera. Pierna al frente. Me siento despacio. Me paro. Pateo hacia afuera. Pateo hacia el frente. Me siento despacio. Vamos. Cada uno lo hace a su ritmo. Ahí. Bien. Recuerden que pueden utilizar las manos, Me ayudo a pararme, pero no para sentarse. Para sentarse brazos al frente. Ahí. Sientan, Traten de sostener el peso del cuerpo, que no se caiga. Ahí estoy trabajando también, haciendo fuerza con la pierna. Tiempo. Nos quedamos en la silla. Tenemos 20 segundos para recuperarnos. Nos vamos a ir preparando, Los nudillos mirando hacia el frente. Me agarro de la parte de adelante de la silla. Casi de los bordes. Pego. Lejos, lejos, lejos. Bien. ¿Listos? Va. Elevamos una pierna. Flexión de brazos. Estiro. Cambio. Recuerden que lo pueden hacer más corto. O si les cuesta mucho, directamente ahí. Sin elevar las piernas, ¿sí? Bien. En un mismo ejercicio, tenemos tres niveles distintos de exigencia. Bien. Flexionen los brazos todo lo que puedan, los que la pueden hacer completo. Pero siempre vayan los que más les cuesta, de menor a mayor, Tiempo. Nos sentamos. Y se viene el trabajo para abdomen principalmente. Los glúteos para adelante. Me recuesto levemente hacia atrás. Apoyo la espalda. Agárrense de la silla, de los costados, de los bordes. Preparados. Despego los pies. Listos. Va. Rodilla al pecho. Estiro. Flexiono. Bajo. Los que quieren apoyan. Los que quieren más exigencia, no toquen el piso. Ahí. Eso. Fíjense la exhalación. Cuando pateo, exhalo. Bien, vamos. Eso. Cuesta, También trabajan los cuádriceps. Al extender las piernas. Tiempo. Espacio arriba. Bien, nos vamos al piso, Separen las piernas. Bajamos lentamente
el torso, ahí, posición de flexión. Recuerden los hombros a la altura de las manos, ¿eh? Más ancho que el ancho de los hombros. Comenzamos, ¿listo? Ahora, elevo una pierna, elevo la otra. Flexión, estiro, bajo. Vamos. Recuerden, si les cuesta mucho, lo pueden hacer sin flexión de brazos o una leve flexión, ¿eh? Ahí, entonces van de a poco. A medida que van ganando fuerza, lo hacen un poco más abajo. Bien, ahí va. Vamos. Bajo. Arriba. Bien. Sigo. Muy bien. Cambio. Y se viene la estocada. Quinto ejercicio. Colocamos una pierna atrás. Cambiamos, perdón. Pierna izquierda, pierna izquierda. Pierna derecha. Izquierda, adelante, ¿eh? Preparados, recuerden flexionar a 90 grados. Listos, mano al frente, va. Ahí, arriba. Bien. Eso. Sigo ahí. Muy bien. Vamos. Bien. ¿Sí o no? Sigo. Bajen todo lo que puedan, ¿eh? Siempre hacia abajo, no hacia adelante. Bien, despacio. Una última completa. Muy bien, cambio. Vamos a mover la silla ahora. Por lo menos yo la voy a mover, ¿eh? Ustedes fíjense si hace falta o no. Sexto ejercicio. Nos vamos a desplazar un poco y de paso soltamos, ¿eh? Soltamos las piernas. Soltamos los brazos. Preparados. Empezamos con repiqueteo. Cortito. Y la desplazo. ¿Eh? De costado. Siempre mirando hacia el frente. Ahí. Ahí. ¿Eh? Hacemos un círculo alrededor de la silla. Bien. Ahí va. Vamos, vamos, vamos. Cada uno a su ritmo, ¿eh? Pero Nadie para. Vamos, vamos. Si me canso, lo hago más despacio. Si tengo resto, aumento un poco la intensidad. Eso es lo bueno del circuito por tiempo. Una más. Vamos, vamos, vamos. Ya termina. Completa. Tiempo. Descanso. Muy bien. Completamos la segunda vuelta. Respiro profundo. Como les dije antes, en el primer descanso, prefiero que se recuperen de pie, caminando. Es más, también pueden aprovechar para elongar un poco cada pierna, como en la entrada en calor. Bien. Obviamente, hidratarse. No esperen a que termine la clase para tomar agua, en cada pausa es bueno, aunque sea un sorbo de agua. Bien, tiramos un poco ahí, como en entrada en calor. Adelante. Y ya estamos, ya empieza. Perdón, listos. Pierna arriba, va, arriba, pateo. Adelante, me siento despacio. La otra pierna, arriba, pateo, adelante. Me siento. Eso. Vamos. Arriba. Pateo hacia afuera. Adelante. Bajo despacio. Bien. Busquen un punto fijo. Ahí. Para no perder el equilibrio. Ahí. Si no necesitan mirar a la cámara, buscan un punto fijo y va a ser mejor para el equilibrio. Para no perder el equilibrio. Ahí va. Vamos. Hacia afuera. Adelante. Me siento despacio. Y ahí se fue el primer ejercicio. Estamos en la tercera vuelta, ¿eh? Vamos, ahí. Coloco las manos por delante. Vamos a despegar el torso, la cola bien adelante. Vamos a elevar una pierna. Preparados. Recuerden que lo pueden hacer con pies apoyados también. ¿Listos? Va. Bien abajo, estiro. Cambio. Flexión de brazos, estiro y apoyo.
respiración normal. No es un ejercicio para agitarse este, es un ejercicio más de fuerza y obviamente de técnica. Eso, bien. Respete su ritmo, ¿eh? Por ahí, si se sienten que tienen energía, lo pueden hacer un poco más rápido, ¿eh? Si no, más despacio. Última. Tiempo. Sentados. Relajen las manos. Se sienten, ¿eh? Los tríceps, cómo trabajan. Y con las flexiones también. Así que después, por ahí, después de la clase, les duele un poco. Nos tomamos de la silla. Los glúteos para adelante. Levemente apoyada la espalda. Rodillas al pecho. Preparados. Va. Extiendo piernas al pecho abajo. Pueden apoyar para descargar un poco. Y si quieren más exigencia, no toquen los pies en el piso. Ahí. Eso. Ahí. Y vuelvo. Bien. Vuelvo despacio. Vamos. Bien ahí. Sientan, sientan cómo trabajan los abdominales. También los cuádriceps. Y los brazos. Oh, trato de sostenerme también con los brazos. Así que casi todo el cuerpo se está ejercitando. Tiempo. Bien. Cambio. Vamos a hacer el de la estocada, ¿eh? Nos toca pierna derecha. Adelante. Pierna izquierda. Arriba, ¿eh? Aléjense de la silla si pueden para lograr una mejor flexión de la pierna que trabaja, ¿eh? Respiro profundo. Brazos al frente. Pa. Inhalo cuando bajo. Exhalo cuando subo. Ahí. Bien. Este ejercicio también, ¿eh? Es un ejercicio de técnica y de fuerza, así que no hay que agitarse. Lo pueden hacer despacio. Quizás mejor, a veces es más difícil hacerlo despacio. Bien, vamos. Vamos que ya falta poco, ¿eh? Ya vamos a completar en breve la tercera vuelta. Una más. Cambio. Muy bien. Se viene el quinto ejercicio. Separamos las piernas. Bajamos lentamente y nos vamos. Con las manos hacia adelante. Bajamos la cadera. Los hombros sobre las manos. Los pies por afuera de la silla. Preparados. Listos. Quinto ejercicio. Va. Elevo una pierna. Elevo la otra. Flexión de brazos. Y desciendo lentamente. No hay que hacer, no hay que apurarse, ¿eh? Porque si nos apuramos, sale mal el ejercicio, además nos podemos lastimar. Así que háganlo con cuidado, no hay que apurarse. Y recuerden, si este ejercicio no sale ahora, va a salir en otro momento. Así que no tengan apuro. Esta clase la pueden hacer todas las veces que quieran. Van a ver que ya la segunda vez que la hagan, van a notar los cambios. Último. Muy bien, despacio, arriba, y vamos a acomodar la silla para el sexto ejercicio de esta tercera vuelta. Respiro profundo. Ahora sí es momento de soltarse, ¿eh? Ejercicio bien dinámico. Preparado, repliqueo. Y empiezo a desplazarme lateralmente, haciendo un círculo. Ahí va, pasos cortos, pasos cortos. Ahí va. Los talones prácticamente no tocan el piso. No tocan, no tocan. Solo metatarsos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Para un lado. Repiqueteo. Para el otro lado. Bien. Cuidado, cuidado con la silla. Eso. También es un obstáculo que tenemos que esquivar, ¿eh? Ahí bien, otro. Agregado más. Eso. Bien. Me muevo, me muevo, me muevo. Bien. Más ritmo, más ritmo. Vamos, vamos, vamos. Levemente flexión de rodilla. Se termina. Última completa. Dale, 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 dale. Tiempo. Bien. Completamos la tercera vuelta. A recuperarse en este minuto porque la última vuelta sí, ¿eh? Vamos a entregar toda la energía que tengamos disponible. Vamos a tomar un poco de agua.
ya se empieza a sentir la fatiga, cansancio, el esfuerzo muscular también, así que respiren profundo, relajen el cuerpo, aflojen piernas, nos quedan nada más que 10 segundos para empezar, así que ya nos acomodamos, para que no nos agarre de sorpresa como la vuelta anterior, respiro profundo, última vez, intenten sin las manos y si no vuelven a utilizarlas, ¿listos? Va, arriba, pateo hacia afuera, adelante, me siento despacio, elevo una pierna, me paro, pateo hacia afuera, pierna al frente, me siento, pueden hacer con las manos, me ayuda a pararme, solamente para pararse, no para sentarse, ahí va, arriba, patada afuera, frente, nos sentamos despacio, bien, arriba, patada afuera, al frente y nos sentamos, eso. ¿Tienen energía? Dale, un poquito más de ritmo. Vamos, vamos. Que es la última vuelta. Este ejercicio ya no lo van a hacer más por hoy. Ahí. Bien. Ahí está. Tiempo. Bien. ¿Qué sigue? Brazos. Manos acá. Los bordes de la silla. Agarren bien, Que no se resbale la silla, que no se vaya para atrás. Así no tiene ningún accidente. Separo el peso del cuerpo. Preparados. Ahora. Elevo una pierna, desciendo, empujo, apoyo. Ahí, una vez con cada pierna, vamos. Eso. Bien ahí. Bien. Muy bueno. Vamos, vamos. Bien. Eso. Si pueden un poco más abajo, vamos, vamos. Exijan esos tríceps. Más abajo. Y empujo hacia arriba, con fuerza, ahí. Eso, vamos. Últimas dos. Una más completa, dale. Arriba, muy bien. Uf, otro que ya no está más. Preparados para la zona del abdomen. Los glúteos un poco para adelante, me recuesto levemente hacia atrás, apoyo la espalda, las manos a los costados, tómense de la silla. Despego los pies del piso, listos, va. Rodilla al pecho, estiro, flexiono y bajo. Rodilla al pecho, estiro, flexiono, bajo. Bien. Ahí va. Eso. Traten de, cuando estiran, sacar los talones para afuera. Ahí. Más difícil todavía. Ahí. Tengo que estirar bien las piernas. Contraigo más los cuádriceps. Y hago más fuerza también con el abdomen. Vamos. Ahí va. Eso. Sigan, sigan, sigan. Vamos, que falta poco, ya se va a terminar. Eso. Última. Una más, dale. Arriba. Muy bien. Uf, buenísimo. Vamos con el cuarto. Se viene la estocada. Nos toca pierna izquierda. Bien adelante. Subo la otra pierna. Me preparo. La pierna en equilibrio, Brazo al frente. ¿Listos? Va, flexiono, arriba, bien, buenísimo, eso, menos mal que tengo la mesa ahí, vamos, vamos, eso, no perder el equilibrio, bien, bajen hasta donde puedan, es un ejercicio para hacerlo lentamente, no hay que apurarse acá. Más que lo hacemos a una pierna. Hay una congestión importante en el muslo que está trabajando. Última. Tiempo. Y se viene el penúltimo ejercicio. Vamos a separar las piernas. Bajamos lentamente el torso. Nos vamos hacia adelante. Bajen la cadera. Los hombros arriba de las manos. Los pies por afuera de la silla. Preparados, preparadas. Ahora. Arriba piernas, flexión de brazos y bajo despacio. Ahí, bien. Eso. Vamos que van bien, Ahí. Sigo. Buenísimo. Vamos que falta poco. Sientan ese pectoral, Como al bajar y al subir. Se congestiona. Vamos. Un poco más.
No se detengan ahora que falta poco. Última completa, vamos. Ahí, y bajo. Tiempo. Despacio, 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 despacio. Me voy a parar para el último ejercicio. Acomodo la silla, ahí va. Último esfuerzo, Preparados. Tiro profundo, suelto, suelto brazos, suelto piernas. Repiqueteo. Vamos, me desplazo. Me desplazo, ahí. Bien. Vamos, para un lado y para el otro. Eso. Bien ahí. Sigo, 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 sigo. Eso. Bien. Vamos a darle ritmo a este ejercicio. Último ejercicio de esta clase. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que ya se termina. Vamos. Es como tomar la recta final. Ahí ya llegamos. Dale, dale, dale. Un poco más, un poco más. No aflojen, no aflojen. Sigan, sigan, sigan. No falta nada. No falta nada. Se va a terminar este ejercicio. Se termina este circuito. Una más completa. Vamos, vamos. Y sí, muy bien. Ahora sí. Terminamos. Un aplauso, Un buen trabajo. Lo lograron. Bueno. Nos recuperamos un poco. Vamos a tomarnos el tiempo necesario para que bajen las pulsaciones antes de elongar, ¿sí? ¿Y cómo vamos a elongar? También con la silla. La vamos a utilizar en breve para estirar. Vamos a aprovechar para hidratarnos, Empezar a buscar, volver a la calma de a poco, después del esfuerzo. Voy acomodando la silla, preparándonos para la elongación. Pero primero vamos a comenzar de pie, ya nos vamos a sentar, Vamos a hacer como al principio, utilizamos la silla como apoyo, nos vamos a tomar con una mano del pie contrario y vamos a llevar el talón hacia el glúteo y la rodilla un poco hacia atrás. Respiro naturalmente, mientras estiro las pulsaciones siguen bajando, el cuerpo y el ritmo cardíaco se va normalizando. Aflojamos, cambiamos de pierna, yo voy a cambiar de lado, así no les doy la espalda, mano pie contrario, respiro profundo, hagan la elongación que es tan importante como el trabajo, bien, aflojamos, colocamos una pierna sobre la silla, apoyamos talón y ahora intentamos ir con la mano contraria. Lentamente, pueden ir hasta la tibia, bajar lentamente, tobillo, y lo que pueden se toman de los dedos. Fíjense que la pierna de apoyo también esté estirada. Si quieren un poco más de exigencia, pueden llevarla a otra mano y hacerlo con las dos. Volvemos lentamente, vamos a cambiar de pierna. Ahí, Primero lo hacemos con mano contraria. Bajen lentamente hasta donde puedan. Fíjense que las dos piernas estén estiradas. Bien, pueden agregar una mano más. Muy bien. Y antes de sentarnos, descendemos esta pierna. Vamos a dejar los pies juntos. Por delante de las manos, de los muslos. Bajamos lentamente, lentamente. Se van a tomar de atrás de las piernas lo que pueden a la altura del tobillo. Van a llevar el pecho hacia el muslo y la cabeza alineada con el cuerpo. Se miran las rodillas. Muy bien, aguantamos unos segundos más. Si pueden bajar un poco más. Bien, y ahora van a soltar las manos, dejan los brazos colgando. Flexionen levemente las rodillas y haciendo un movimiento. Ahí, de brazos vamos a empezar a subir lentamente, lentamente, despacio, despacio, despacio. Recuerden la cabeza mirando hacia abajo, una vez que elevaron el torso, por último elevan la vista, ¿sí? Bien, y ahora el mejor momento, ¿sí? Nos vamos a sentar en la silla. Ahí está, nos merecemos un buen descanso y una buena elongación. Vamos a empezar
con una pierna, ¿sí? Vamos a llevar la rodilla hacia arriba y nos vamos a tomar con las dos manos por delante de la rodilla, la vamos a llevar al pecho. Traten de pegar la pierna en el pecho, van a inhalar profundo y al exhalar van a llevar la frente lentamente hacia la rodilla. Nos vamos a quedar en esta posición, unos segundos, respirando naturalmente. Muy bien, aflojamos, elevamos la vista y ahora esta pierna desciende, pero la rotamos con la rodilla hacia afuera, apoyamos la planta del pie sobre el muslo contrario. Tráiganla lo más cerca que puedan del cuerpo, ¿sí? Se van a tomar con la mano contraria del tobillo, misma mano sobre la rodilla y la van a empujar de a poco hacia abajo, ¿sí? Háganlo con cuidado, este ejercicio cuesta, puede provocar dolor, así que con suavidad. Y ahora van a intentar presionar firmemente hacia abajo, hasta donde puedan. Bajan la rodilla. Bien, aflojamos. Continuamos elongando con esta pierna. La cruzamos por del otro lado, ¿eh? Cruzamos la pierna, crúcenla bien. Van a tomar la rodilla con la mano contraria. La van a llevar para un lado y ustedes van a llevar la otra, el otro brazo por detrás del respaldo y van a mirar hacia atrás. Mírense el hombro de atrás y traten de llevar la rodilla más hacia el lado contrario. Respirando naturalmente. Aflojamos. Bien, apoyamos esta pierna. Empezamos a hacer los mismos ejercicios con la otra. Elevamos la rodilla, la tomamos con ambas manos, la llevamos hacia el pecho y ahí recién inhalamos profundo y al exhalar llevamos la frente hacia la rodilla. Se quedan respirando naturalmente en esta posición. Aflojamos. Bien, y ahora rotamos la rodilla hacia afuera, colocamos el pie sobre el muslo contrario, lo más cerca que pueda mi cuerpo, mano contraria en el tobillo, misma mano en la rodilla, y suavemente empezamos a empujarla hacia abajo. Bien, vamos a mantener ahora haciendo presión hacia abajo, hasta donde puedan. Con cuidado, que no haya dolor, ¿eh? Aflojamos. Y ahora vamos a cruzar esta pierna hacia el lado contrario. Nos vamos a tomar de la rodilla con la mano contraria. La vamos a llevar hacia un lado y el otro brazo por detrás del respaldo. Giramos la vista hacia atrás, tratando de alejar la rodilla hacia el lado contrario. Aflojamos. Muy bien, vamos a apoyar las dos piernas, las manos sobre el muslo, vamos a empezar a estirar un poco la parte del tren superior, ¿sí? Comenzamos con los hombros, vamos a cruzar un brazo sobre el otro, traemos la otra mano por detrás del codo y lo empujamos hacia el cuerpo, ahí, este brazo que esté bien estirado hacia el lado contrario. Cambio, el otro brazo, primero estiro bien, coloco la mano detrás del codo, empujo hacia el cuerpo, mantengan este brazo bien estirado. Fíjense que la espalda esté bien apoyada en el respaldo de la silla, en forma erguida, aflojamos. Bien, y ahora vamos a colocar una mano por detrás de la espalda, a la altura de los omóplatos, justo en el medio si pueden. Con la otra mano toman el codo y lo llevan hacia atrás. Todo lo que puedan para estirar el tríceps, que hoy lo hemos exigido bastante. Aflojamos, cambiamos. Llevamos la otra mano hacia atrás. La ubicamos entre los dos omóplatos.
Con la otra mano tomamos el codo y lo llevamos hacia atrás. Fíjese que la mano que está atrás se dirige hacia abajo. Justo en el medio, donde está la columna. Muy bien, relajamos los brazos, las manos al costado. Y ahora les voy a pedir que lleven, despeguen un poco la espalda del respaldo. Lleven las manos hacia atrás, tomando aire profundo, bien abiertos, los brazos. Inflen el pecho y al exhalar se van hacia abajo. Llevo el torso hacia las piernas, la cabeza en el medio de las dos piernas e intento tomarme por debajo de las piernas de los codos. Soltamos, dejen la cabeza hacia abajo, lentamente empezamos a subir, lentamente. Lo vamos a hacer una vez más, Vamos a llevar, otra vez, inhalando, los brazos bien hacia atrás, abren el pecho. Y al exhalar, bajamos. Los brazos por debajo de las piernas, intenten tomarse de los codos, la cabeza justo en el medio de las dos rodillas. Soltamos, dejamos los brazos colgando y con la cabeza hacia abajo empezamos a subir lentamente. Enderezamos el torso, la vista hacia el frente y ahora sí, bien apoyados en el respaldo, vamos a llevar los brazos hacia arriba, vamos a cruzar los dedos de las manos y los vamos a estirar. Brazos, palmas hacia el techo, bien hacia arriba, vamos a inclinar el cuerpo hacia un lado. Respirando naturalmente, volvemos hacia el medio, estiramos hacia el otro lado, volvemos hacia el medio, inhalamos profundo llevando los brazos bien hacia arriba y al exhalar soltamos y bajamos lentamente. Muy bien, hemos terminado con esta clase especial con nada menos que una silla, así que espero que hayan trabajado bien, espero que les haya gustado esta idea y obviamente que la repitan, siempre con cuidado, ¿sí? Fíjense que la silla sea fuerte, que resista bien el peso de nuestro cuerpo. Bueno, como siempre les digo, si les gustó la clase, un like, suscríbanse a mi canal para recibir nuevos videos que próximamente irán llegando. Muchas gracias y hasta pronto.